Del 8 al 10 de octubre, alrededor de 110 patinadores pertenecientes a las provincias de Guayas, Pichincha y El Azuay se darán cita en nuestra ciudad, en donde se desarrollará el Campeonato Nacional de Patinaje Artístico en las instalaciones del Patinódromo de Totoracocha. En este campeonato nacional se podrá admirar deportistas de muy alto nivel y de un gran nivel técnico, nos manifiesta el entrenador de la SUAI, Mario Contreras. Este campeonato es un campeonato nacional, es el campeonato que cierra el año y por lo cual aquí se van a determinar también dentro de este campeonato es la clasificación de algunos patinadores para pertenecer al seleccionado que va a competir en los distintos torneos internacionales del año que viene, como el campeonato sudamericano que se realizará del 11 de julio al 16 de julio en nuestra ciudad, aquí en Totoracocha. Este campeonato sudamericano, obviamente, vienen todos los países de Sudamérica, además de Portugal, de España, representado por Cataluña, México, Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y México, si no es que lo he repetido. Es importante, amigos televidentes, recalcar la importancia que tiene este Campeonato Nacional de Patinaje Artístico, porque a su vez servirá para determinar a los deportistas que conformarán el selectivo nacional para los distintos torneos internacionales que se desarrollarán el próximo año. El nivel del patinaje azuayo es considerado de muy alto nivel. Es por esto que las aspiraciones del entrenador azuayo es que al menos 5 deportistas de nuestra provincia conformen el selectivo nacional y participen en el campamento sudamericano que se efectuará del 11 al 16 de julio del 2011 en nuestra ciudad. Los patinadores que se van a presentar son de las provincias del Guayas, 47 patinadores de la provincia de Guayas, 5 patinadores de Pichincha y Azuay está representado por 38 patinadores. La verdad que estamos entrenando muy bien, hoy nos encontramos en los entrenamientos oficiales. El campeonato comienza mañana desde las 9 de la mañana hasta la 1, luego continúa desde las 3 de la tarde hasta las 8. El sábado nuevamente de las 9 de la mañana hasta la 1. Y desde las 3 de la tarde, que es la ceremonia de inauguración del campeonato, continúa con la competencia hasta las 8 de la noche y el domingo desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Así que esperamos a todo el mundo a que pueda venir a ver a los mejores exponentes del patinaje artístico de todo el país. Karina Bermeo, patinadora azuaya, considerada como una de las mejores patinadoras a nivel nacional, nos informa los logros alcanzados por ella en este deporte, así también cuáles son sus expectativas en este campeonato nacional. Llevo 10 años practicando. Me metieron aquí fue porque mis papis no me querían tener en la casa, fue por vacacional, vieron en el periódico que salía anuncios de patinaje, entonces vine acá y empecé. Me dieron el título como la deportista del año aquí en Azuay. Me fui a Suramericano, quedé entre los 10 primeros en la escuela y de aquí, sí, esos dos. Pues que vengan a apoyar a Azuay. Va a estar bien difícil ganar porque no sé si le comentaron que nos vamos a presentar nosotros poquitos contra 70 que vienen de Guayas o 50. Entonces es bastante la diferencia de deportistas que tenemos, entonces que nos vengan a apoyar. Por su parte, Cristian Carrión, otro de los representantes de nuestra provincia, nos manifiesta cuál es el nivel técnico que tienen nuestros deportistas azuayos. Han levantado últimamente mucho el nivel y a mí me enorgullece porque creo que yo después voy a quedar y también quiero formarme con mis propios alumnos y buscar un nivel para estar todos juntos. We'll be right back.
es un orgullo representar a nuestra provincia y sacar adelante al Ecuador, sobre todo en los campeonatos sudamericanos y panamericanos que se vienen.